Okay, that's perfect. That's really, really good. Evelyn, I like it. Right. Mm-hmm. With Kenya. Yes. Okay, Kenya. Okay. Comienzo y después se sigue el otro. Would you make cleaning in the office? Give me a second. Okay. What you say? Would you? Okay. Creo que Evelyn se le teletransportó. Okay. Evelyn se fue. Como Goku. Okay, good. Vamos a estar pendientes. Okay, pausa entonces para ustedes. What about Gabriel? Mientras viene Evelyn. Okay, can... okay, con Gabriel. Okay, please. Hola. Okay. Okay. Okay, Gabriel. Could you send me the update inventory? Give me a second. Could you stop by the office? Right now. Okay. Solamente. Good. Excellent. Luis. Okay, teacher. Good, Steffi. Okay, please. Could you send a report, please? Mm-hmm. In a moment. Could you repeat the question, please? Yes, no problem. Could you have initiative? Sure. Good. Excellent. Good. Buen equipo. Equipo juvenil. Thank you. Thank you. And we go now with Carlos. Carlos and Wilfredo. Después. Carlos, ¿con quién estabas? Con Yvette. Okay, please. Okay. Could you come to my house later? Sure. Okay. Why to Yvette? Would you mean if I have breakfast with your sister? No problem. Okay. Okay, finish. Thank you. My friends, I'm going to check the attendance list because the time has gone. Okay. So please, I'm sorry, Evelyn. I don't know why Zoom is failing. Está fallando. Zoom te sacó, ¿verdad? Estabas en lo mejor de tu momento. Yes, debería. Teacher. I'm sorry. No problem, teacher. Toma, está loco. Okay. So say hi or hello if you listen to your name. Me parece que Luis, ya tuvimos la sesión de los 10 minutos. No, right? No, no. Okay, so tonight, please. Ahora te toca. Okay, say hello if you listen to your name. Carlos. Hello, teacher. Carito. Hello, teacher. Thank you. Edwin. Hello, teacher. Steffi. Hello. Hello. Evelyn. Hello. Hello, Gabriel. Hello, teacher. Duran. Hello, teacher. Good. Yvette. Hello, teacher. Nice. Kenya. Hello, teacher. Nice. Luis. Hello, teacher. Good. Oscar. Hello, teacher. Nina. Hello, teacher. Wilfredo. Claudia. Present, teacher. Okay. Nice. Mañana seguimos con los que no terminaron, con los... unhealthy habits. Okay. So see you tomorrow, my friends. Los veo mañana. No quedo solo con Luis. Okay. Bye bye. Good night, teacher. Good night. Good night tomorrow, teacher. Okay. Bye bye. Okay, Luis. Okay, a ver si me dices en qué te gustaría que repasáramos algún parte de vocabulario, conversation, alguna estructura gramatical, algún tema. Fíjese, teacher, que lo que sí me ha dado un problema, y le soy sincero, he contestado a veces sin solo por contestar, es esos verbos donde se le agrega el i y
y la ID y la otra que se que termina con T. Ajá. Su verbo. Uh-huh. Uh-huh. Eso me confunde y no sé cómo. Yo entiendo que usted dio la, ¿cómo se llama? El cuadrito donde están los verbos, ¿verdad? Entonces yo creo que la, ¿cómo se llama? La fórmula está donde ver en qué letra termina y así va a ser la pronunciación al final. Así es, ya vamos a ver. ¿O no? Exacto, así es. Déjame ver. Ah, hoy pude. Solo déjame ver dónde tengo esto. Ok, sí. Sí, uh-huh. La clave es la letra donde termina y no hay que fijarse tanto, bueno, sí hay que fijarse, digamos, en diferentes aspectos, veamos. Ok, esto sería así, mira. Tenés esta página, ¿verdad? Sí, sí, usted okay. La compartió. Ok, uh-huh. Bien. Entonces tenemos tres maneras cómo pues puede terminar un verbo, ¿verdad? Me refiero a la pronunciación, right? Mm-hmm. Bien, entonces en este caso, como tenemos acá lo de la pronunciation, si querés, veamos. La clave es esta, ¿no? Lo que termina en T y D. Ok. Lo que termina en T y D, entonces va a sonar con I, con I D. Ahora, lo que termina con los verbos que terminen en K, S, X, P, H o C, va a sonar como T. Ok. Ajá. Ajá. Entonces, si aquí tenemos, por ejemplo, need. ¿Cómo sonaría mm-hmm. este con ED? Needed, muy bien. Ahora tenemos esto. ¿Cómo sonaría? Rested, ajá. Rested. ¿Y esta? Active. ¿Acá? Pretended. ¿Y acá? Operated. ¿Y acá? Decided. Muy bien. Ahora tenemos, ya tenemos esto. Vamos con los que tienen la letra, lo que funciona con la letra T. Entonces tenemos la primera, que es miss. Pero que aquí, ¿cómo sonaría? Missed. Exacto. Cross. Crossed. Exacto. Crossed. Bien pronunciado. Ya viste que con la S es fácil pronunciar, ¿va? Con la S no hay problema. Ajá, es que a mí me gustan esos verbos porque son bien fáciles de pronunciar. Ahora, tenemos este. Aquí cambia un poquito más. Siempre con T. ¿Cómo sería? Cast. Muy bien. Tenemos este cambio, cuesta un poquito. Uh-huh. Helped. Se puede más o menos, aunque ya cuesta un poquito. Ahora, tenemos este. Relax, ¿cómo sería? Relaxed, pero te das cuenta que la T te corta. No es como este que decís active. Te queda active. Uh-huh. ¿Ve? Rested. Needed. En cambio ese es missed. Uh-huh. ¿Ve? Te cross. Es más te corta. Fácil. Corta el sonido. Ajá. Ahora. Sí. Lo que sí cuestan un poquito son los que terminan con la K. Por ejemplo. Uh-huh. Este. Porque la K. Ese ask. Entonces es un sonido cortante. Y la T es ajá. Otro sonido cortante. En cambio, con la S es más fácil porque missed, ¿verdad? Closed, uh-huh. Washed, ese no cuesta mucho. Pero este es como uh-huh. Sonido cortante y de ahí va otro sonido que también que es así, por eso cuesta un poquito. Ajá, ¿cómo sería acá? Uh-huh. Asked. Asked, bien pronunciado. Vamos con el siguiente.
Cooked. Bien, fíjate que lo pronuncias bien. Vamos con este. Like. Uh-huh. Like. Uh-huh. Cuesta, créeme, a mí me costaba al inicio. Sí. Usted suena a mí. Sí, ¿sabes? Piche, pero ahorita sí ya le agarré. Ya la hallaste, ¿verdad? Sí, ya, ya. Sí, le, sí, lo que pasa entiendo. Es que quizás, fíjate que le voy a dar otro repaso. Le voy a dar otro sí, repaso. Porque créame. Que... Sí, yo pero ya viste que no cuesta mucho. No, ahorita sí ya le agarré. Ya le hallaste. Es cuestión, creo que, de estar practicando, la verdad. Es para cuestión poder de practicar, agarrar. Pero yo creo que cabal, entonces. Vamos poco a poco, entonces, pero a vos te sale bien la T. ¿Sabes cómo me salía a mí? Cuando yo quería hacer este, yo decía, park, así, así me salía. O decía, yo decía, work, no me salía la T. Work. Terminaba tipo CH, work. Ajá, cabal. Bien, ahora vamos con los demás. Ya vimos los del ID y los del T, pero ya viste. Que la clave es, son los verbos que terminan en TID y aquí son estos verbos, ¿verdad? Bien, vamos a ver este. Vale, los del D, honestamente, son la mayoría, fíjate. Obviamente hay excepciones, pero con el D, y pues a mí, digamos que me parecen un tanto tranquilos. Ve, suenan a D, ¿verdad? Permíteme. No, permíteme. Ok. Está esto. Ok, se, va, suena como D con E. Ay, no. Esto, ¿verdad? Eso que son las letras donde termina, ¿verdad? Donde terminan el, ¿cómo se llama? Los, ¿qué? Los verbos. Ahora, por ejemplo, acá está arrive, pero no contamos la letra E como pronunciación. Si la contamos para agregarle la D, porque no le vamos a poner otra E y otra D. Solo le agregamos la D. ¿Verdad? Uh-huh. Pero en la pronunciación no decimos arrive, decimos arrive, arrive. Ajá. Entonces, vaya, vamos a comenzar con estos. Estos son más fáciles. Ajá. Plan, ajá. Plan, plan. Oye, plan, plan. Plan. Decir plan. Dedo, dedo. Dedo, dedo. Muy bien, dedo. Ahora vamos con ex. Explain. Explain. Ajá. Porque escucha explain y explain ese. ¿Verdad? No es como la T, no es plain. Ese es diferente. Es que ese es como entre. Aquí está la T. Digamos la que diga por... plain. Pero el otro es plain. Se corta, pero dura un poquito la... más. Ahora explain. Vamos a ver. Bien. Vamos a ver este. Learned. Muy bien. Ahora vamos con este. Discovered. 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 Ajá. Si me va a costar, teacher. No, followed. 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 Memorize. Ajá. Memorize. Memorized. No cuesta mucho, ¿verdad? Memorized. Este. Surprise. ¿Cómo sería este? Surprise. Exacto. Así es. Así es. Ajá, entonces, y tenemos esto, ¿verdad? Entonces, vamos con este. ¿Cómo sonaría? Love. Loved. Muy bien. Y la otra es que es live. Live. Ya ve, eso sí es tan fácil, ¿verdad? Lived. Loved. Muy bien. Ahora tenemos los últimos. Cold. Cold. Sí, cold. ¿Y este? Cold. Kill. Kill. Muy bien. Stay. Stay. Ese es fácil. Oí. Stay. Como se cierra la por la lengua, ¿verdad? Stay. Es diferente. Como stay. Stay. ¿Verdad? Como decir United. Stay. Stay. Ajá.
Solo que ahí es state, United States, ¿verdad? Pero digamos state que con state. Uh-huh. Vamos con study. Studied. Studied. Uh-huh. Ese es fácil, studied. Es fácil uh-huh. porque termina en un sonido de vocal. Studied. Studied. Studied, ¿verdad? Uh-huh. Pero el problema con los demás es que terminan con consonantes, con R, terminan con K. Uh-huh. Eso cuesta un poco más. Vale, por ejemplo, este. No está aquí, fíjate. ¿Cómo decimos este? Cry. Cry. ¿Y en pasado? Cried. 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 Entonces, hoy como la canción, don't cry. Pero decís cried. Cried. Ya al de tanto practicarlo, lo notas. Aunque bien mínimo, al inicio uno dice, teacher, no, pero yo no capto nada de eso, yo no le siento la diferencia. Sí. A lo lejos, sí se siente. Se siente. Se siente, pero te das cuenta que aparte que vos tenés que escuchar si hay otras palabras que dicen yesterday, ¿verdad? Last month. Entonces cuando te dicen yesterday, está hablando del pasado. Ya tu mente te prepara para recibir estos verbos. Ya sean regulares o irregulares, pero si son regulares así como estos, ya tu mente se acomoda. Por eso es importante enfocarte en esos adverbios, ¿verdad? Last month, ¿verdad? Last week, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, o cuando te dice, in 10 years, en 10 años, tu mente, en futuro. Y no es que tu mente diga futuro, sino que tu mente ya lo capta. Por inercia, se adapta. Así es. Ok, teacher, pero sí, ya me quedo ya. Hoy sí. Fíjate que le voy a dar una media repasada con los demás porque siento que todavía se me está quedando. Teacher, porque sí, la verdad que yo estaba en la luna con esto. Uh-huh. La verdad que sí, pero hoy sí ya con la explicación que me ha dado, hoy sí ya le agarré. Sí, teacher. Va, me alegra. Luis, noto, ¿verdad? Que estás practicando un poco más, ¿verdad? Pues sí, teacher. Sí, estoy viendo, escucho música y aunque a veces siento como que es que el problema que del inglés que veo yo que se habla de una manera y se escribe de otra. Y hay palabras que las mencionan así simple y como que a veces no le entiendo mucho, pero sí estamos practicando, teacher. Sí, yo siento que tus respuestas ahora son más concretas y te lo digo, se nota una mejoría. Sí, noto la mejoría gracias, en vos y espero que sigas metiéndole porque esto así es, Luis. ¿Verdad? Vos tenés la habilidad, solo hay que, ¿verdad? Echarle ganas. Hay otros que tienen la habilidad, pero le va a costar un poco más de tiempo porque necesitan invertir más tiempo. Entonces, no te desanimes. Dale, estás avanzando. Si te das cuenta, hay algunos en el grupo que están avanzando bastante, pero hay otros que no le están dedicando mucho tiempo. Entonces se nota, yo noto, por eso es que les dije ahora, ¿verdad? Así en general, es que estoy notando ahorita ciertas diferencias, los que le están poniendo un poquito más de empeño y tiempo y los que les cuesta también, hay diferentes factores, yo entiendo, porque también cansado, problemas, también se entiende, ¿verdad? Pero el objetivo es que hablen y mejoren, ¿verdad? Así que ánimo, teacher. Gracias, teacher. Ánimo. Excelente. No, dale con todo. Gracias. Nos vemos. Dios, bye, teacher. Bye. 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 Mm-hmm.